final 9 participants i novament el salt en perxa amb el torn de la Clara Fernández. Segon intent sobre 4-0-1. Clara Fernández, que crec que té problemes allà a la pujada, efectivament. No acaba de completar els 200 metres amb només 2 atletes, però després tindrem la sèrie A amb molts més atletes. Aquesta és Fernández sobre 4-0-1, que la Clara Fernández ja ha fet. And another close result from Roubaix and Aminata Ndiaye on her first attempt. Three in Roubaix. Everybody have completed their first attempt. And 95. El quedar primeros o segundos de cada grupo, en cada grupo competición que han realizado, en cada encuentro, pues es muy importante. Ahí estamos viendo a la perteguista del Barcelona, a Clara Fernández, que ha realizado un salto nulo en 4-10. Cabe decir que esta segunda jornada se está celebrando a puerta cerrada, con ausencia de público y siguiendo un estricto protocolo. Y están consiguiendo que el atletismo navarro esté llegando a unos extremos que en verdad no habíamos coincidido con tantos buenos resultados. Yo creo que nunca. Sí que hemos tenido grandes atletas navarros, pero yo creo que tantos buenos resultados a la vez, pues no había coincidido. Y una de las cosas es los buenos entrenadores que estamos teniendo aquí. Bueno, tenemos a Clara Fernández intentando el salto y vuelve a derribar el listón.
En una altura que debería ser asequible para ti, o accesible. Sí. De las participantes ya solo quedan dos, que es la atleta... Bueno, quedan tres exactamente. La atleta que acaba de empezar, que ha empezado con un nulo. Es una atleta que tiene, creo que 4.22, por lo cual en principio no debería tener problemas. Y después hay una atleta muy joven, una sub-18 del Playa de Castellón, que es Alexandra Saborit, que ha saltado ya 4.00. Pues de momento Alejandra Saborit ha saltado a la tercera 3.81, ha pasado 3.91 y volverá a intentarlo en 4.01, con lo cual... Sería marca personal. Va a tratar de mejorar su techo. Eso sería una buena noticia sin duda para ella. Clara Fernández. Pues ese salto es válido y bueno, pues a la primera. A la primera, ese salto sobre 3.91. Clara Fernández, del Nike Running. Ya tenemos las atletas del 200, que también tres veces mundialista al aire libre, tres veces mundialista en pista cubierta, ha estado en seis europeos al aire libre y otros seis bajo techo. Historia viva de nuestro triple salto. Historia viva. De pista cubierta, la bandera del Juan Pérez Santibar, y una marca personal de 3.91.